Bueno, luego de la diligencia le voy a contestar las preguntas. En este momento estamos en diligencia. Tenemos un momento para la opinión pública del Estado, a través de la televisión regional. Ya, ¿cuál es su pregunta, señor? La pregunta es, una persona en estado de ebriedad que atropella y deja abandonado a personas heridas, incluso que posteriormente mueren, ¿cuál es la sanción que debe tener según las leyes peruanas? Bueno, señores, no es este el caso. No, exacto, no estamos hablando de este digamos, caso. Evidentemente es un delito muy grave, ¿no? Que en muchos casos, en muchos casos determina la prisión de la persona que comete esos hechos. ¿Cuántos años? Mínimo y máximo. Un mínimo de 4 años. ¿Máximo? Hasta 8. Hasta 8 años. Doctor, ¿por qué se retira, doctor? Doctor, ¿por qué se retira, doctor? Doctor, ¿cuál es el motivo de que se está retirando, doctor? No, señor, estamos yendo a la fiscalía a hacer el trámite respectivo a efectos de que sea posible tomarse el electrosaje etílico al investigador. Llevar un pobre, vete, a casa. ¿Ya?